Saludos amigos de Krause Reich. Hoy les traemos esta información que nos llega desde Rusia. Empecemos. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció que dos cruceros de misiles y una fragata pasaron hoy el curso del Estrecho del Bósforo y se dirigieron hacia el mar Mediterráneo. El anuncio del Ministerio de Defensa ruso informa que se trata de dos cruceros de misiles de la clase Slava, así como la fragata Almirante Grigorovich, que se envían al Mediterráneo Oriental para interceptar al portaaviones británico Queen Elizabeth y su grupo de ataque, que está acompañado de buques de guerra estadounidenses y británicos. Anteriormente, las agencias de noticias de Rusia también informaron que el ejército ruso estaba considerando enviar el crucero de misiles Moskva al mar Mediterráneo, que se suponía que se probaría en la región y visitaría la base naval rusa en Tartus en el territorio sirio, pero esta información finalmente no fue confirmada. Cabe mencionar que Gran Bretaña ve a su grupo naval de ataque conformado por un portaaviones, fragatas, destructores y submarinos como un poderoso símbolo de poder del Reino Unido y queda clara la promesa de su primer ministro Boris Johnson de restaurar la Royal Navy como la principal potencia naval de Europa y poner fin a lo que él llamó una era de retirada. El HMS Queen Elizabeth navegará primero hacia el Mediterráneo y desde ahí planea lanzar sus aviones de combate F-35 para realizar ataques aéreos sobre Irak y Siria contra los grupos radicales. Los expertos militares señalan que el envío de estos buques de guerra rusos al mar Mediterráneo es un mensaje claro a la Royal Navy de mantener la mesura en esas aguas. Sin embargo, el envío de dos cruceros de misiles al mar Mediterráneo y una fragata de misiles armada con misiles de crucero Kalyrv, los expertos coinciden que Rusia esté en alerta militar ante cualquier movimiento o acción imprudente de los barcos de la OTAN que atente contra su seguridad nacional y la de sus socios regionales. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Reich Games, donde tú siempre estarás informado.